Thank you. You're welcome. Más pelear cuando esa compañía
HM es una compañía nacional en los Estados Unidos. Porque a veces ellos tienen una serie, a veces ellos tienen una serie de abogados. Que los abogados se asustan y más de pelear. Por eso cuando dicen, con ese, no pasa el tiempo. Eso también pasa. Pero tú te consigues un buen abogado que no le tiene miedo a nadie, un judío de eso. Cuando hay operación, ¿es de fortuna? Mira, yo te voy a contar un caso. Yo tengo trabajo, sí, yo no tengo idea de por qué yo le hice trabajo en Los Ángeles. Pero eso era en Nueva York. Había puesto abogado, no conocía el caso. Abogado de caso, ya. Entonces vino un hombre, se cayó en un ascensor, pero él andaba con bastón, todo. Estaba enfermo de una pierna. El ascensor se cayó solamente un poco y se entró. Y él dijo que sería afectado. Un abogado le quería trabajar. Dice que ya está. Pero vino otro abogado, un judío, le cogió el caso. Creo que está ahí aquí. Le escucho inclusive que él no funcionaba como hombre por el cimbrón que tenía esto y todo. El seguro tuvo que pagar. Él depende del abogado, ¿cómo se llama? De repente que yo no tenía aquí, me coge como una corriente de aquí a acá. Y eso fue la misión. Sí, fue que la corrió, la es como, mira, yo sé. La en la noche. Si medio te juego, me coge, tengo que pararme rápido. Sí, eso nada. ¿Y tú qué tomas de medicina? Yo supe el azúcar, yo tengo más la medicina del azúcar, ¿no? Tú le has dicho todo eso a la No, yo tengo un dolor que me ve la doctora que me ve de la fruta. Pero ella no tiene nada que ver en eso. Pero porque es que tú tienes que ir al brazo médico, le dicen que es la fruta, porque tú puedes, para eso, tú te dan la pastilla que yo tomo que se llama lírica o sin falso. Se corta el pero a mí te dónde toma eso. Eso no sabe si te compra el seguro. Pero te tomas eso, mucha gente anda con eso. Eso es lo que yo tomo para eso. Yo no tengo que tomar a eso. Y hay dolores. Pero yo no entiendo la verdad. Tu familia no te ayuda para que tú te retrasables. No, yo tengo mía, yo le voy a decir a mía que me vea, yo vivo con una hija. Es que ella no sabe ahorita lo que yo le voy ahorita a decir. Pero que me vea. Te propongo un abogado que te acompañe, porque el abogado también, cuando tú vas a hablar con el abogado, tiene que escribir en un papelito todo lo que tú le quieres decir, o a la secretaria, porque no le gusta que le esté dando muchas vueltas, lo mismo y lo mismo. Tú le vas a decir específicamente todos los puntos principales. Lo mismo que va como un médico, no le queda mucha vuelta. El médico está, tú escribes para no olvidar. Usted haber pasado así, no tengo que decirle. Tiene mente que le va a recortar al médico que tiene miedo. Y cuando va, escucha, me olvidé, dice. Mira, apuntó el papelito y lo dejó. ¿De Manaví? ¿De qué apellido? Bueno, mi señora es Cruz, también de Manaví. ¿Qué apellido? De Calceta. Así de que le llaman Guayaquil. Sí, ¿no? ¿Aquí? ¿Es la ciudadana? Ese billete de 500 para renovar.
correo. Yo te digo ahí donde vayan a estar. Y ahí no cobran nada por eso, pero en el especialista me cobran 50, creo que tengo. Aparte de los 450. Ahí tengo que tomarme las huellas en Uva. ¿Qué te puede mandar a esa renovada? Ah, la renovada de la residencia. Exacto, o sea. Porque tú ya no tienes ya tu pasaporte. No, con el pasaporte vemos que no se lo trata. Que no es noviado aparte. Ajá. Señora de ciudadanos. Ve, rapidito sería. Porque cosas por diversas. ¿Sí? Sí. Y yo me despido ya. Yo ya sé cómo se hace de forma, voy a Ecuador. Ya tengo mi hija, ya tengo dos hijos. Sí, cosas sí se quiere. Ella sí se quiere ir. Porque con lo que le dan a ella, con lo mío, ya. Claro. Ya tiene casita ya. Ahí sí. Mi hija tiene dos casas. Ya. Pero yo tengo una casa. Quedó bien, yo también así, ¿sabes? Aparentemente.
ustedes que han venido aquí mismo, mira, hace poco oyeron que se falta gente del sistema público, que se han hecho pasar, no tenían alimento, no tenían nada. Uno que no sabe los movimientos, los abogados, tú no sabes, nosotros no sabemos, pero ellos saben las conexiones. ¿Eh? Igual que en nuestro país, tú sabes los abogados, que son buenos y todo. Uno te dice que no, wow, pero sí, a mí no se quiere decir que no, 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 abogados que se venden en el mercado como en el supermercado porque están en tantas cosas, a veces no son tan buenos porque trabajan como en serie, tú sabes, en serie, en cantidad, cuando una fábrica que trabaja en serie, así, tienen aquí, tienen allá y tienen allá, mucho. Por ejemplo, mira, hay uno, un hispano que bueno, creo que es Peña. Pero él no es que trabaja, él es muy bueno, si él te puede estar trabajando. Pero él lo que tiene acá otro, por acá otro. Así es con Linares, Linares sí lo puede, Linares, pero lo murió González. Stop requesting. Ya tiene su ayudante ahí. Su ayudante, exacto. Pero está bien, vamos a ir a una oficina que la mamá lo ha hecho con su secretaria, profesora, la dice. Llega a las 5 o 70 grados, que sabe todo. Hay que mandarte una carta para cualquier coche, eso sí, cada vez que te cambia de dirección tienes que informar. Claro. No, yo no me he cambiado de ahí el caso. Uno tiene que notificar a todos lados, al seguro social, a la notificación, al abogado, todo. Come on.